¡Pum! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Mesillo, soy la bienvenida al corner de EA Sports. Bien, hoy vamos a dar las campanadas de foot. Pero no las voy a dar solo, pico. Necesito mi Ramón García. Mario, ¿qué tal? Pasa, Tony? Mira cómo estás. Te traigo aquí. ¡Oh! ¡Una subichuela! Claro, hombre. Bueno, tenemos que dar las campanadas, ¿no? Sí. ¿Estás preparado? Estoy muy listo. No hemos hecho nada de tu vestido. Bueno, pues hay que venir aquí bien preparado, ¿no? Está, sí, me gusta. Me falta un poco de transparencia para parecerse un poco ahí, ¿sabes? Sí, bueno, pero hago lo que puedo. Bueno, vamos a dar las campanadas de FUT, ¿vale? Que son los jugadores que más se han utilizado en este FIFA 19. Así que por cada campanada que escuchemos, vamos a decir un jugador. Vale. Ahí está, campanada. Primera, primera. Espérate. Hombre, portero más utilizado ha sido absolutamente De Gea. De Gea, sí. De Gea. Lo encuentras en contra y, aunque ojo ahora, que Neuer parece que los competitivos lo están utilizando. Sobre todo en el saque es una bestia y tiene una buena respuesta. Vamos con otra. ¿Qué? Ederson. Ederson. También otro portero utilizado completamente. Muy barato, además, también por el rendimiento que tiene. Más barato que De Gea y va bastante bien. ¿Quién? Lala. Tenemos derecho ahí el link con Mbappé este año. Hombre, todo el mundo me está diciendo Lala, utiliza Lala todo el día. Aparte fuerte. Otro. Joder, madre mía. ¿Qué más? Van Dijk, bueno, el mejor central, ¿tú crees, de la Premier? Jesus Christ. El machetado está ahí, aparece en todo el campo, macho. 33 de ritmo, nada, eso tiene un 200. Además, es súper grande, físico, tal. Encima. Varane. Hombre, Varane este año, con ese ritmo. Una locura, aparte. Toda la Liga Española, todo el mundo tiene Varane, porque es el. Varane, Ramos, Courtois es la trilogía. Es verdad, de eso al principio lo tuve yo siempre. Sí, luego, a ver, espérate, ¿está la camarada? Ahí está. ¿Lateral izquierdo? Alexandro. La típica AS. Además, que le da link cuando la gente pone a Cristiano de medio centro este año, Alexandro tiene que estar ahí, encima tiene más presión. Alto, alto. Buenísimo, Alexandro, la verdad. Vale, nos toca el centro del campo, a ver la siguiente campanada. El siguiente. Ahora. Hombre, el fabuloso. Fabiño. ¿Quién no tiene a Fabiño? Y lo decíamos antes, Van Dijk, ya no pasa nada. Y luego en portería De Gea o Ederson, ¿qué más quiere? La otro gente, triángulo nada del mal ahí con Robertson. Buenísimo, tal. Cambia todo. Otra vez. Déjame a mí, porque se me ocurre uno. Condogbia. ¿Este año qué pasa con Condogbia? Cuatro de filigranas, tiro, pase, rescate, fuerza. Yo, si hago Liga Santander, tengo a Condogbia ahí de titular, seguro. O sea, Condogbia es increíble. Incluso saliendo del banquillo, puede ser también. Corre. A ver. Extremo izquierdo, Baratino, tiro de lejos. Felipe Anderson, ahí es el Alonso, que yo lo tengo en rojito encima, ¿eh? El 86. Es que tienes una suerte, macho. Va súper bien, cuenta tocada. No, que no. ¿Qué es eso aquí, tío? Que la gente Vancouver, que lo sabemos. Que aquí, a veces se va a creer a que me chetan la cuenta, tío. Bueno, no puede ser. ¡Oye! Espérate, que falta otro. Extremo derecho. Ahora derecho. El que no es Donald es Lucas, Lucas lo utiliza. ¿El jugador del mes, tú crees? Claro, normal. Está cheta. No, es que era bastante barato, ahí fue un regalito, la verdad. Y todo el mundo lo tiene ahí, lo saca. Gracias. Iba a decir de revulsivo. Delantero centro. A ver, hay dos. Nos quedan dos campanas. Una que acabamos de comer. Este, te diría Timo Werner. Velocidad, definición, regate. ¡Ay! La última, Mario. Otro delantero. A ver, un delantero de la liga. ¿Quién puede ser? Que tenga 5 de skills, ¿no? Que va, o sea, no, perdón, 5 de skills, no, pierna mala para meter todo. Que va Ben con la pierna mala. Claro. ¿Ben? ¿Que va Ben? ¡Ben! Claro, de Sevilla. Buen equipo, la verdad. Queda Oye, Mario, feliz año nuevo. Feliz año, Tony. Habrá que celebrarlo. Ahí, ¿no? Coge champina. Oh, hombre. Amigo, aquí tenemos. Vale. Los vasos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde están los vasos, chicos? A ver, vasos. A ver, producción, los vasos. ¿Uno? Mira, qué bien. Ahí está. Tengo los vasos, mira, este es tuyo. Este está bien, El mío, toma, coge los vasos tú, que yo me lo he hecho aquí. A ver. Cuidado, Hoy, ojo. Cuidado. Uf, champín. A ver, viene. Escucha, no es un C4, Ah, vale, claro. Tranquilo. Es una. ¿Se abre solo? Es un corcho, hombre. Sí, mira, si ya con esto. Estás apuntando ahí al ojo. Ahí estáis, sí. Estáis un poco acojonados, Estás apuntando ahí. ¿Estás preparado? Sí, dale. Espérate. Estás apuntando ahí. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué efectos especiales tan increíbles? Se está metiendo todo aquí. Un papel ahí. No pasa nada, un poquito de papel siempre. Ahí está, un poquito de papel. ¡Wow! ¡Feliz año nuevo! Increíble. Uy, se ha metido un poquito más de papel incluso. ¡Qué rico, oye! ¿Propósito de año nuevo? Pues mira, yo por mi parte, un top 100 debería llegar, Bueno, vamos a llegar a Elite 1 primero y luego ya si es. Madre mía, yo un Elite 1 me propongo para este año. ¿Elite 1? ¿Y el corner qué? El corner, hombre, este año 2019 tendremos que llegar a 500.000 de suscriptores. Os tenéis que suscribir ahí, A tope, bueno, Mario, feliz Arriba, año nuevo. Abajo, al centro y panel. Y
Aparte, el confeti le da un toque especial. ¡Qué rico el papelito este! Está muy bueno. Pues nada, chicos, hasta aquí este año del Corner. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y que os hayamos ayudado a ser mejores jugadores. 2019 más y mejor, chicos. Ahí está. Suscribíos si no lo estáis. Problema. Este es el Corner de EA Sports. Dale like. Chini King. Hecho. Feliz año.